Preséntanos al grupo, ¿quiénes sois? Aquesta nit estem en A for Next. Soy Maya y soy de los Estados Unidos, del estado de Nueva York, y vivo en Barcelona desde un año, y eso es Your Kids Sister. Soy Jus, vivo en Barcelona desde hace 3 años y toco con ella desde hace unos 6 meses. Y, es italiano. Sí. No, vergüenza, pero es italiano. Bien, entonces, vosotros tenéis publicado un EP, que son las 5 versiones sí. De Poison, pero ahora ya habéis grabado, ¿no? ¿Tienes preparado ya el primer álbum de debut? Estamos mezclando. Sí, 10, 11, 12. 12 canciones, todas canciones mías, pero una de Rancid todavía para guardar el mismo rollo. Pero sí, hemos pasado todo el verano grabando y editando y tal, y ahora estamos mezclando, entonces mucha ilusión. ¿Y cómo va Your Kids Sister? Porque habéis hecho una gira en Estados Unidos hace unos meses y Canadá, y Europa también, está en París y en varios sitios. ¿Cómo está funcionando bien Your Kids Sister? Sí, ahora volvemos a Francia en noviembre. Sí, bueno, y no, muy bien. Estamos esperando de girar mucho más por Europa y tal, pero muy bien. ¿Y Gerona? ¿No es la primera vez que venís? No, es la cuarta. ¿Quinta? Algo así. Es que tocamos aquí cuando podemos, porque siempre es un placer y lo pasamos muy bien. Y este sitio es muy chulo. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo está tocarnos una canción? Vale, pues esta canción se llama The Alphabet of My Phobias, el alfabeto de mis fobias. ¿Fobias? Que son todas mis fobias en orden alfabético, las cosas que normalmente no me gusta pensar, pero que animal cruelty and bees for the bees. C is climate change, D is doomsday, E is earthquake. F my fear of flying, G is global warming and nature's hate. Ice caps melt and judge my day. These are the words expires. Y and Z, these are the words.